A casi un año desde que inició la pandemia, esta mañana llegó a la Ciudad de México el primer lote de vacunas contra el COVID-19. La vacuna es del laboratorio Pfizer y son aproximadamente 1.3 millones de dosis que estarán llegando a lo largo del mes, las cuales serán usadas a partir de mañana que inicia el protocolo de vacunación. Recordamos que el personal de salud serán los primeros en recibir esta vacuna y se espera que a finales de enero otro lote de 1.4 millones llegue a las mismas circunstancias. Con esto, México se convierte en el quinto país en el mundo en recibir la vacuna y el primero en América Latina. Hoy se da un paso importante para el mundo en cuestión de salud. Hoy es el principio del fin de la pandemia.